Hola amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Empezaremos a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BED Project número 059. Estamos en el módulo de personas, estamos en la fase de consultas, vamos a empezar con la parte de proveedores. Esta es la entrega número 2 de proveedores y empezamos entonces. Recopilando un poquito lo que pudimos hacer en el anterior video, hicimos el montaje de las consultas de selección de proveedores y armamos el formulario, lo dejamos casi prácticamente listo. Entonces, la tarea que ahora viene aquí es hacer la parametrización de las consultas de todos esos elementos que se encuentran en proveedores. Entonces, para eso vamos a situar entonces, por ejemplo, proveedores por servicio, proveedores por categoría, por nombre, por dirección, por fecha alta y fecha de vinculación. En total, 6 consultas. Entonces, vamos a situar entonces primeramente las consultas. Entonces vamos para la consulta número 2. Entonces vamos a escribirle acá CS persona. PRB2, y esta consulta va a tratar sobre el tema de el tipo provisión. Clic derecho, vista diseño. Con función al tipo de provisión, importante es que se visualice en la consulta el ID del proveedor, el nombre del proveedor, la fecha, bueno, la fecha de registro, tal vez no hace falta. El NIT de este proveedor tampoco hace falta. El celular sí, la dirección también, el correo electrónico tal vez también. La parte que tiene que ver con el tipo de provisión también. Pero los restantes elementos como son categoría, la fecha y el detalle, no. Ah, el detalle nos faltó para incluirlo dentro de la consulta principal. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, una vez que ya tenemos eso presente, entonces, ¿qué hacemos? Guardamos esta información, cerramos rápidamente con esta consulta. Vamos a elaborar un formulario de varios elementos, crear más formularios, varios elementos. Ahí está. Una vez ya tenemos eso, entonces hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño, vamos a guardarlo, clic derecho, guardar, vamos a ponerle un nombre a eso, vamos a llamarlo LFM CS persona PRB2, listo. Lo vamos a guardar. Una vez lo tenemos guardado, vamos a retomar acá el botoncito de formulario y en las propiedades, en la ficha de formato, empezamos a prácticamente configurar todo el formulario como tal. Entonces, lo primero que tenemos que anotar acá es el módulo personas. Luego rápidamente vamos aquí donde dice centrado automático, le decimos que sí. Donde dice selector de registro, le decimos no. Donde dice botones de navegación, le decimos no. Donde dice barra de desplazamiento, le decimos aquí al y flecha abajo para tomar el ítem solo vertical y le damos un tabulador. El cuadro de control, sí. El botón de cerrar, sí. El botón de minimizar, no. Luego pasamos a datos. Aquí corremos rápidamente y donde dice permitir agregar le decimos no. Donde está la palabra, bueno, en otras, que es la otra ficha, en emergente, al flecha abajo y le decimos sí, tabulado. Y ahí ya prácticamente esa parte está terminada. Bueno, otro punto importante es que todo el concepto del formato como tal, en formato, en el tipo de la letra, vamos a ponerle color negro, vamos a resaltarlo en negrilla, listo. Esta parte que tiene que ver con el título del formulario está bajo un diseño, entonces vamos a ir a organizar y lo vamos a quitar. Retiramos la imagen porque no la necesitamos. Este término que está acá, vamos simplemente a cambiarlo por otro nombre que sería en este caso proveedores por tipo provisión. Listo, no más. Le damos un doble clic aquí al nodo inferior izquierdo para que ya quede ahí listo y
cuadramos acá el término diciéndole ide probe, ahí puede ser así, ide probe, acá le diríamos el nombre, acá sería móvil, acá sería dirección, email y tipo provisión. Entonces acá el tipo provisión, ahí está. Bueno. Otro punto importante es que a estos términos que se encuentran acá le vamos a bajar el tamaño de la letra de 11 a 10 puntos. Listo, para que nos quede mejor. Acá ahora sí, entonces tipo ID proveedor. Listo, para que ya quede ahí ok. El móvil acá, entonces vamos a reducirlo. Puede ser ahí. El correo electrónico, el tipo de la provisión, eso también la podemos cerrar un poquito porque no es tan grande. Esto de acá, le quitamos esto porque esto no es un cuadro combinado. Le decimos cambiar a y ahí le decimos cuadro de edición para que la persona no tenga posibilidades de ponerse a jugar ahí a cambiar el detalle, aun cuando esto también lo vamos a poner en única lectura. Listo. Entonces ya aquí está esto listo, esto lo cerramos un poquito. Ahí está perfecto. Bueno, ya ahora sí, ahí lo vemos mejor. Esto que está acá, le vamos a poner un color, que es el color que ya hemos estado trabajando acá, que es el color verde. El verde claro, listo. Acá vamos a ponerle marrón 4. Tanto a este como... tanto al detalle como al encabezado del formulario. Y después esto lo vamos a cerrar un poquito más acá. Por ahí. Esto, en cuanto al formato, en cuanto a alternar color de la fila, le vamos a decir sin color. Listo. Bueno, yo creo que no es más. Bueno, entonces acá prácticamente esto lo cerramos. Recordemos algo importante. Si nosotros le queremos a esta consulta poner un total de resultado, lo podemos hacer. Usted sabe ya cómo hacerlo. Si de usted quiere hacerlo, ya sabe cómo se pone, ¿no? Usted simplemente expande el encabezado del formulario, baja las etiquetas, agrega el cuadro de edición, lo configura en el origen de control, colocándole la expresión, igual cuenta, abre corchete, abre paréntesis, el nombre en este caso sería ID proveedor, y cierra con corchete y con paréntesis, y termina ahí la operación, lo formatea, lo alinea a la derecha, y listo. Si se lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, pues lo deja así como lo estoy presentando. Eso ya es si usted lo quiere hacer. Yo personalmente no lo voy a hacer, pero si usted quiere lo puede hacer, no hay ningún problema. Bueno. Entonces, este formulario, así como lo vemos ahí, ya se encuentra listo. Entonces, aquí vamos a grabar. Ah, bueno, otra cosa acá. Quitémosle acá todo el diseño a esto. Listo, ahí está. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es proceder a... aquí, a guardar. Y cerramos ahí. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es conectarlo. Pero entonces para conectarlo, primeramente tenemos que ir y parametrizar la consulta de selección, que en este caso es el CSS Persona PRB2. Entonces hacemos un clic derecho y le decimos la vista del diseño. Entonces en donde dice tipo provisión, vamos a anclar acá el nombre de la lista donde se visualiza esa parte, que es o servicio o producto. Entonces dependiendo de lo que uno elija, por ahí se va a inclinar a mostrar la información. Entonces para eso le decimos acá igual, pero pregunta siguiente. ¿Cuál es el nombre de este? Entonces, hay uno que dice TPBS, ¿no? LST, y luego T, y luego P, y luego B, y luego S, ¿no? Que es el tipo de provisión y el otro es categoría. Bien, entonces acá le decimos igual, en la columna de tipo de provisión le decimos igual, abre corchete, 091, le decimos formulario, ahí doble clic, símbolo de exclamación, cerrado, entonces escribimos ahí FMCS persona PR, ahí está, PRB, entonces ahí vemos el 1, entonces le hacemos un doble clic, símbolo exclamación, y ahí entonces vamos a ponerle el LS, aquí más abajito lo podemos ver, ahí está,
LSTTPBS, que es el tipo de provisión. Entonces, doble clic. Eso es todo. Y ahí ya prácticamente queda parametrizada esa consulta. Entonces, cerramos acá. Ahora vamos al momento de la conexión. Entonces, vamos a la conexión de esto. Ahí, en FMCS, persona PRB. Ahí vamos a conectarlo. Entonces, vista diseño. ¿Cómo lo vamos a conectar? Entonces, cuando nosotros estamos acá, si nosotros tenemos acá buscar por tipo de provisión, por categoría, por nombre, por eso, veamos aquí este cuadrito a ver cómo está acá. Vemos tipo provisión, categoría. Bueno, aquí el punto sería que de pronto, ¿sabe qué estoy pensando yo? Que acá este de pronto nos sobra. Esta parte nos sobra. Y dejamos solamente fecha alta y fecha de inicio. ¿Sí? Y acá en el procedimiento de evento, pues sencillamente este término lo retiramos acá. Listo. Ahí. Lo retiramos ahí. Oh. Bueno, guardamos ahí eso. Cerramos. Ok, entonces acá, pues, como este es tan pequeño, porque solamente hay dos ítems, entonces lo podemos cerrar un poquito más acá. Por ahí. Está bien. Y esta parte que está acá la podemos subir un poquito más acá. Y perfecto, ahí está ya. Va. Entonces, en nuestra lista, esta lista que tenemos acá, que dice tipo provisión, ahí. Entonces vamos a decirle hoja de propiedades. Vamos aquí al evento y le decimos al hacer un clic. Generador código. Entonces aquí, en esta le decimos select case me.lsttpbs. Ahí está. Punto value. Bueno, entonces, cuando el caso sea igual a servicio, ¿sí? Ah, no, mentiras. Ah, sí. Servicio. Si yo escojo uno o el otro, no. Acá no le vamos a decir eso así. Simplemente mandamos la consulta. Porque la consulta va definiendo dependiendo de lo que yo elijo, o producto o servicio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces simplemente sería un docmd.openfor, entre comillas, FMCS, persona PRB 2, cerramos comilla. Ahora le decimos acá coma, y le decimos ACC for read only para que... Hace for read only para que únicamente vote esto, pero como lectura. Bueno, entonces, esta parte la quedo guardando. Entonces, ¿qué significa acá? Que cuando yo accione aquí, o servicio o producto, dependiendo de lo que sea, él va y fabrica la consulta respectivamente. Entonces, si hay proveedores por producto, me los muestra. Si hay proveedores por servicio, me lo muestra. Y punto. Bueno, entonces, esa parte ya queda ahí lista. Entonces, conectado este... bueno, entonces ahora vamos aquí a hacer un clic derecho, vamos a guardar. Entonces acá le decimos clic derecho, cerrar, ¿sí? Aquí vamos a salir del web project, vamos a entrar. Personas, consulta, proveedores. Entonces, si por ejemplo yo, digamos, quiero mostrar el producto, entonces ahí por ejemplo por producto me mostró el ID, el nombre, el móvil, la dirección, el correo y el producto. ¿Listo? ¿Sí? Si yo le digo por servicio, pues no me muestra nada porque no tengo nada por ahí. Esa es la parte. Entonces, ya por ese lado, ¿sí?
por ese lado, pues ya tengo esa parte lista. Bueno, veo que aquí en este punto no me cuadra esta parte de acá. Vamos a revisar a ver por qué quedó así. Entonces, salimos de acá, clic derecho, cerrar. Entonces, acá este elemento, hoja de propiedades, datos, ahí está. Entonces, aquí, aceptar, listo, guardar y vamos a la vista formulario y ahora sí ya se ve correctamente. Entonces, ya por ejemplo acá, por producto. Entonces yo puedo ubicar por producto, por servicio. Ahora solamente me falta cuadrar por categoría, luego por la dirección, luego por el nombre, luego la fecha y listo. Entonces cerramos acá. Bien, este video entonces ya lo terminamos acá. Listo, para no extendernos más. Entonces muchas gracias y esperen la próxima entrega de esta parte que tiene que ver con proveedores. Hasta pronto. Gracias.